ganaron a Turam Mombús ganó por un ajustado 84-83 al Club Baloncesto Valladolid. Con esta derrota, los pucelanos certifican una de las plazas de descenso. El conjunto de Moncho Fernández salió de una forma arrolladora en el primer cuarto, gracias a la energía de Pavel Pumpla. Los gallegos llegaron a tener una máxima diferencia de 16 puntos. Intentó reaccionar el conjunto pucelano, de la mano de la Mod Back, que anotaba esta canasta inverosímil. Los hombres interiores de Río Natura Mombús se imponían en la pintura. 10 puntos y 14 de valoración para el letón Kaspar Bersins. Al límite del segundo cuarto llegaba el triple de Iván Martínez para reducir diferencias tras un buen segundo periodo del equipo de Ricard Casas. Al descanso, 45-38. En el tercer cuarto el marcador se ajustó y Mario Delas era el referente en el conjunto local. El croata acabó con 15 puntos. En el último cuarto, este triple de Rafa Luf daba una ventaja de 7 tantos para el equipo gallego. Pero en ese momento reaccionó el conjunto pucelano con 2 triples consecutivos. Uno de la Mod Mac y otro de Danilo Andusic, el máximo anotador del choque, con 18 puntos. El final del partido fue un carecruz muy emocionante. Primero golpeó Club Baloncesto Valladolid de la mano de Omari Johnson, que recogió este rebote para poner por primera vez en el choque por delante a los vallisoletanos, 82-83. Respondía Pavel Pumpla con esta penetración, logrando la canasta a 12 segundos para el final. Uno arriba para Río Natura Mombús. Y la última posesión era para el conjunto de Ricard Casas, que tenía la opción de llevarse el triunfo. La jugada de Armon Johnson termina en manos de la Mod Mac, que lanzó este triple al límite. La bola no entró y Río Natura Mombús se impuso, sumando su 11ª victoria de la temporada y acercándose a la permanencia, y llevando de esta forma al conjunto vallisoletano a certificar una de las plazas de descenso.